Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video y esta vez seguimos en la represa de Palmar pescando, que vamos a hacer un break para preparar unos choricitos al carbón y le vamos a estar mostrando el equipo que usamos, muy fácil, muy práctico, muy sencillo para llevar en la mano. Miren lo que tenemos acá. Tenemos una bolsa de alpillera que cuando la liberamos la usamos para tener la carnada viva o algunos pescaditos que vayamos a aprovechar, que vayamos a comer. Acá tenemos una parrillita muy sencillita, muy práctica. Vamos a intentar colocarla acá por este sector, acá con la leña o por acá capaz. Ahora vamos a improvisar, vamos a ver. Y acá tenemos una bolsita de carbón. Una bolsita de carbón adentro y esta está por la mitad. Y acá tenemos una bolsita más con un poco de aceite. Tenemos un poquito de aceite para prender, ahora les vamos a mostrar, y alguna servilleta de cocina, ¿no? Y con esto nos vamos a organizar para hacer nuestros choricitos al carbón. Bien, vamos a aprovechar ese palo que conseguimos ahí para tratar de acomodar nuestra parrilla. Conseguimos unos palos más, a ver si tenemos suerte. Bueno, acá hemos acomodado nuestra parrillita arriba de este tronco verde, obviamente, y en la parte de abajo vamos a intentar encender el carbón y luego, cuando tengamos suficiente brasa que podamos distribuirla, vamos a estar haciendo nuestros choricitos. Bueno, primero que vamos a hacer es aprovechar este papel en la bolsa de carbón, meterlo acá abajo, aprovechar, y vamos a usar los carbones más grandes. Hacer una especie de pequeño un volcán con carbón, por así decirlo. Lo que se tiene que hacer por lo general con los más grandes, echar ahí un carbón más grande. Vamos a ir a ver si vamos a preparar. Vamos a sacar. Vamos a hacer, tomamos las servilletas de cocina, como ustedes lo ven ahí, hacemos un hueco al medio, agarramos con la mano y ese hueco lo vamos a llenar de aceite de cocina, sin miedo. El aceite de cocina va a ser una especie de mechero. Ahora sí, las manos negras, vamos a prender. Luego que prende, que encienda, ahí, como se ve ahora, hay que dejarlo 15 a 20 minutitos, que se encienda bien el carbón. Y luego que se enciende bien, sí, podemos tirar la parrillita arriba y hacer nuestros chorizos al carbón en Kayak Go Uruguay. Ahí han pasado los 15-20 minutitos, el carbón ya se ha encendido bastante bien, notamos que no hay llama y que hay un calor bastante intenso, muy bueno. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el carbón, hacer como una especie de círculo, que queden las brasas menos encendidas hacia adentro y las más encendidas afuera, para que se mantenga el calor, y ahí sí vamos a colocar nuestro chorizo. Tenemos un palito que hemos conseguido acá y vamos a hacer eso. Luego que hemos distribuido bien el carbón, colocamos nuestra parrillita ahí y ahora sí estamos prontos para traer los choricitos, de que entren y que la parrilla no nos quede corta. La verdad que compramos como para un pueblo. Somos tres, pero compramos como para un pueblo, chorizo. A ver si aguantan. Aproximadamente. Ahí está, y vamos a dejar así. Ahí está. Muy bien. Así quedan nuestros choricitos al carbón. Después de un ratito agarraron terrible color y ya están prontos para disfrutar. Así que espero que les haya gustado este video.
Bueno, como tenemos los chorizos pronto, ¿qué vamos a hacer? Pancito, rosetita al medio. Chorizito. Lo ponemos en la parrilla por mientras. Por Dios, miren cómo está esto. Agarramos el pancito. Pancito. Lo armamos. Y está prontito. Listo para disfrutar.